bien? Y bueno, pasan cosas raras hablando de precios, con algunos precios en la cuarentena, porque okay, el coronavirus este es peligroso, ¿quién lo duda, no? Pero los precios te matan tanto más que el virus. Tampoco se ve que haya una voluntad así irrefrenable de detener la escalada de precios. Muchas aplicaciones de precios, pero al final el aumento te lo aplican igual. Tampoco se ve la llegada de precios más socialistas que vengan infiltrados con los médicos cubanos. Estaría bueno, pero esa sería una buena táctica para influir sobre las personas, hacer que bajen los precios a través de los médicos cubanos. Vos me dirás, van a cacerolear igual, sí, es posible, pero de a poquito van a ser menos. Ya sé que es más naif que cigarrillo de chocolate de la familia Ingalls, pero por algo no me dedico a la política, pero no sé, piénsenlo, qué sé yo. Ya sé, me dirás que hay otros problemas. No hay muchos otros problemas, al menos para la gente, porque ese es el coronavirus, la guita. Porque uno apoya, se la banca, no saca la nariz ni para probar el aire, a la hora del caceroleo pone la marchita en el equipo de música full, pero el tuje se lo rompen como cualquier hijo de vecino, y no hay nadie que nos defienda, no está Barbijo Man, no está Super Lavandina. No. Ahora es el turno, agárrense de los huevos. Sí, sí, no se puede creer, no se puede creer, el maple. ¿Nos agarramos de los huevos? No, agárrense de las manos como de espuma. Sí. El maple, para el que no sabe, por ejemplo Víctor Hugo, estoy seguro que no sabe lo que es un maple, es una cosa donde vienen 30 huevos. Antes de la cuarentena estaba en 350 y 180 mangos. Ya está en 350 pesos. Un 50%, ni siquiera un 40%. Porque hasta un 40% yo te lo bancaba, tenía lógica. Muy ocurrente, claro. Ahora no, ahora el precio de los huevos es una patada no solo al hígado. Porque estamos en un punto donde un miserable huevo cuesta 11 pesos. Y no te digo un huevo y la mitad del otro, ni hablar de un doble yema. Si lo querés hacer duro entre el agua y el gas que tenés que usar, un huevo duro te puede costar medio sueldo. Las explicaciones de las razones del aumento son variopintas, ¿viste? Siempre hay una explicación, que aumentó el consumo, que aumentó el cartón, que no se consigue papel de diario para envolver huevo. Otro dice que es por culpa... Mirá, Cintia, ¿eh? Otros dicen que es por culpa de los presos que salieron y están apretando productores avícolas y les están robando las gallinas para hacer ollas populares de presos que hacen con gallinas y huevos. Otros dicen que es una época en que decrece la producción y otros dicen que aumentó el alimento de las gallinas cuyo precio está atado al dólar. Es decir, que con los precios nos tienen atados de los huevos al dólar. Pero es un drama, porque el huevo es básico, centenas de productos se hacen en base al huevo, desde la mayonesa, la milanesa, pasando por la factura, los budines. De hecho, cuando las vas a probar, ojo, descubrís que el 95% de la factura de la ciudad, en lugar de estar hecha de crema pastelera, están hechas de chantilly pintada de amarillo. No tiene el mismo gusto. En la carnicería de la vuelta, para abaratar un poco, te venden el matambre enrollado, pero en lugar de huevo, con cáscara. Bueno, es más crocante. Es más crocante, exactamente. Bueno, crunchy le ponen, sí. Pero es un alimento importante para la nutrición. El huevo es rico en omega 3, omega 6. Pero a estos precios es más barato comprar tu reloj Omega suizo y hacerlo pasado por agua. Te digo, es más barato comprar un caballo y carnearlo que pedir un bife a caballo. Muy nervioso, ¿sabes quién con estos precios? Lady Malbec, Fincas de Bullrich. Entendió mal, viste, como estaba medio... En lugar de entender que habían aumentado el huevo, entendió la uva. Depresión. Claro, después se calmó con un par de copas de licor de huevo. Hablando de Roma, mirá que estará caro el huevo, que ahora el licor de huevo 8 hermanos va a llamarse licor de hermanos 8 huevos. En algunas granjas ya te venden las cosas sueltas, la cáscara por un lado, la yema, la clara parte, ¿viste? ¿A qué necesitas? Fíjate lo caro que están los huevos, que el dueño de la gallina de los huevos de oro la acaba de cambiar por dos batarazas ponedoras.
si alguien pide delivery de tortilla a la española, sí, van entre tres pibes por la duda, juntos. Ni te digo si alguno pide un omelette, ya van con custodia de moto policial. Hay varios fondos buitres, viste, que rechazaron la oferta del ministro Guzmán, pero dicen, bueno, si pagan en huevos puede ser. De los grandes, nada de los chiquitos de Morondanga. Ni te cuento el plato de moda entre los ricos, no sé si saben. Es ponen las fotos en Instagram para darse de que huevo pasado por boleta de agua. ¡Qué topetitud! Diría la propaganda. ¡Qué topetitud! Por último, para terminando, le grito al Thierry, lo único que queda claro es que con esta inflación, con estos precios y con estos aumentos permanentes, somos muchos los argentinos que a pesar de su alto precio, tenemos los huevos al plato.